Somos Revolución. Revolución 91.9.com.ar. Los de afuera no son de palo. Amigas, amigos, apróntense todos los argentinos que están en cualquier parte del mundo, los que están en Argentina, los que están en Miami, los que me escriben desde Estados Unidos, los que me escriben desde Australia, a todos los argentinos, le pueden pegar a Messi, le va a pegar con la zurda a ver si le pega, está agazapado el arquero a la UIS, le va a pegar Messi, lo dije antes que lo dijera el VAR, ando con ojo de águila hoy, con doble lente, le va a pegar a Lionel Messi, atento todo el pueblo argentino, le puedo gritar el primero, puede pedir el gol de Argentina, toma carrera, piensa lo que va a hacer el astro argentino, en los pies de Messi la ilusión de millones y millones de argentinos en todas partes del mundo, le va a pegar Messi, gol, gol de Argentina, el astro argentino Messi, la acomodó muy bien, le pegó con la zurda, nada que hacer, el arquero por un lado, la pelota para el otro, para que 50 millones de argentinos festejen en este momento, Argentina 1 a los 10 minutos, Arabia Saudita 0. Mire para el número 11, le puede pegar al arco, le pega al arco, gol. Gol de Arabia Saudita, Gol de Arabia Saudita, el número 11, que ingresó con todo al Yari, el número 11, en un descuido de la defensa argentina, al minuto de juego, realmente me quedo atónito, ¿no? Empata Argentina, al Yari, hace el gol, se descuidó toda la defensa, en un pase a profundidad al Yari, que le reza al aire a todos los dioses. Empata Arabia Saudita, Argentina 1, Arabia Saudita 1. Siempre son difíciles los primeros partidos, y más cuando llegas con una chapa de que toda la prensa argentina, a la cual no nos hemos sumado, por más que estamos en Revolución Argentina, nosotros nunca nos sumamos al autobombo, sino que dijimos que es una de las mejores selecciones del mundo argentina, pero no damos autobombo, porque ¿saben una cosa? Me parece que le hace mal a los propios jugadores de fútbol. Es como que yo diera autobombo en la selección uruguaya, me parece que está mal eso. Hay que hablar con criterio, pero no autobombo. La prensa tiene que dedicarse a opinar sobre lo que ve y no, a ver, salvo que sea una radio partidaria, bueno, ahí sí, habla como hincha si querés, pero la verdad que, sinceramente, creo que esto puede ser como hasta un baño de humildad, no para los jugadores, que me entiendan bien, que los jugadores, estoy seguro que son sumamente humildes y que son personas de bien, pero hay mucha gente que realmente esto le está cayendo como un balde de agua frío, y lo lamento por los jugadores nada más, pero por esa gente, que son medios bocones, la verdad que sinceramente, bueno, hay que jugar los partidos, no se gana las copas antes de jugarlas. Lo digo sinceramente con mucha humildad y con mucho respeto hacia el público argentino. Avanza con la pelota el equipo saudí, se viene por el sector derecho, viene centro, rebota, puede estar, levanta, le pegan al arco, si no fuera por una cabeza el hombre argentino, estaba en segundo, rebota la pelota, 100 por del equipo saudí, la tiene el número 10, mirá lo que hace en el área, dibuja, le mata al arco, gol. Gol de Arabia Saudita, golazo, ¿no? ¿Qué gol? Golazo del número 10 de Arabia Saudita, Al-Wazari, impresionante, mirá lo que hace las piruetas,
Impresionante el gol del número 10 de Arabia Saudita. Arabia Saudita 2, balde de agua fría y pico. Arabia Saudita 2, Argentina 1. ¿Viste lo que hizo Al-Dawasari? Impresionante el gol. Enganchó de la punta al medio, le metió un derechazo. Nada que hacer, violento shot. Arabia Saudita 2, Argentina 1. Minutos con 44, había adicionado 8 minutos, estuvo parado como 5 minutos el partido, levanta centro, terminó el partido, ganó Arabia Saudita, triunfo histórico, el primer batacazo del mundial, aquí en los afueros de Palo, por revolución hubiésemos querido al pueblo argentino llevarle una victoria argentina, pero bueno, ganó Arabia Saudita.